Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy te voy a enseñar, una sensibilidad que me gustó. Está bastante buena para mejorar tu aim. Yo no soy un profesional, ya lo voy diciendo. Yo tengo un aim cerdo asqueroso de que casi no doy ninguna bala. Pero me bajé la sensibilidad y pues he empezado a dar más balas. Eso se los aseguro. Y bueno, pues espero les guste mucho, compartirlo con todos sus amigos. Un like para más videos así. Y bueno, sin nada más que añadir, dentro video. Bueno, pues para empezar a configurar nuestra sensibilidad, todos avisos rápidos y bueno, importantes. Uno, eso nada más se puede, esta sensibilidad nada más va a ser para PC. Si quieren que les dé sensibilidad de mando, pues debemos llegar a 10 likes, ¿va? Y segundo aviso, que deben tener un mouse gamer. Y que tenga su software, botones de DPI y todo eso. Y que tengan un mousepad grande. Porque bueno, si no tienen un mousepad grande, esta sensibilidad no va a ser la ideal. Porque van a tener que rotar mucho el brazo, mover un movimiento de brazo completo. Porque es sensibilidad baja. Y no podrán en un mousepad chiquito jugar bien. Porque van a tener molestias así de, no, ya no llegué. O se les va a acabar el mousepad así en un giro. Y se les va a acabar, entonces lo recomendable es tener un mousepad grande para esta sensibilidad. Bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero va a ser irnos al software de nuestro mouse. Una vez que ya estamos aquí en el software de nuestro mouse, le vamos a dar al donde dice Sensor Control. En este caso el mío es un Game Factor G-MOG 500. Es un mouse bastante bueno, cómodo, que a mí me agrada mucho. Deben encontrar donde diga Pulling Rate, que sería el tiempo de reacción del mouse, y el DPI level. En Pulling Rate lo vamos a dejar en 500 Hz y le vamos a poner 500 de DPI. Ya ustedes lo configuran, en mi caso es el más bajo, el de 500. Entonces debo jugar con la sensibilidad del mouse más baja, o el DPI más bajo, que sería 500. Si tienen 400 de su mouse, pues le ponen 400. Pero bueno, aquí miren, nada más tengo 200, 500. En su caso le ponen a 500 y de polling rate 500 y ya estaría. No le mueva nada de cursor speed si es que tienen esto, o si es que tienen el mismo mouse que yo. Van a tener un software diferente si no es un Game Factor, pero bueno, deben encontrar esta parte de su mouse que diga polling rate y DPI level. Ya que estamos aquí en el juego, le van a tener que poner a su mouse el DPI de 500 ya configurado con el botón de DPI y todo eso. Y luego se van a tener que ir a ajustes, y una vez aquí en ajustes a la tuerquita, y de sensibilidad XY del ratón le van a poner 135. Y sensibilidad al apuntar con ratón y sensibilidad de mira con ratón le van a dar a 399. En sí es un 400, pero no me deja ponerle 400, entonces póngale 399 y ya estaría. Y bueno, pues insisto, sería la configuración de la sensibilidad del mouse. Está fácil, pero como les digo, deben tener un mouse gamer para que tenga su software, para poderle configurar los hertz, para poderle configurar el DPI y todo eso. Entonces pues no, con un mouse así todo chafa, pues no van a poderle configurar esto. Y bueno, pues ya sin más que añadir, dentro video, y nos vemos hasta un nuevo video. Un saludito y hasta la próxima. Adiós. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. No, no, no.
Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe.